Bien, ahí está nuestro sistema ya instalado. Sin embargo, hay unas modificaciones pequeñas que se le han hecho a los scripts y en un principio quería montar el sistema sobre el mismo hardware. Lo que pasa es que pensé que ahora era mejor hacerlo de una manera, digamos, portable, aunque el término no aplica completamente, pero quiero que el servidor quede independiente de la plataforma en la que se encuentra, ya que a la hora de hacer los backups, y volviendo al tema de los backups, en ese caso, ese backup solo aplicaría para ese sistema. Así es como funciona algunos sistemas. El caso de Linux no es la excepción. Y lo que quiero es hacerle una pequeña explicación. Y quiero ver si podemos virtualizar el servidor también, y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que quiero que se vea es el backup, el archivo, las modificaciones que se le han hecho. En realidad, el archivo. Bueno, pero antes. Antes de explicar más o menos en qué es lo que va a consistir, para poder justificar los cambios en el archivo de backup. En esta imagen tenemos un cuadro más grande. Este es el host, es el servidor que va a tener adentro el servidor invitado, aunque aquí expuse dos, gracias a la máquina virtual. Tener más de un sistema operativo corriendo dentro del sistema anfitrión, y lo que vamos a hacer es que el sistema anfitrión va a ir hacia un archivo de backup usando el backup que ya nosotros definimos en este archivo. Y que vamos a utilizar, aunque hay varias tecnologías, por ejemplo está Zen, que parece tener inclusive mejor rendimiento que VMware para lo que es virtualización. Lo que vamos a instalar es VMware. Entonces, sobre este host se va a instalar esa plataforma que se llama VMware, y ahí se van a guardar estos archivos, que en realidad son sistemas invitados. Y por aparte, como son archivos, se van a ir para otro archivo. Esto es para evitar el hecho de que a la hora de yo hacer backup de todo el host, se vaya directamente junto con los invitados hacia este backup. Y así yo puedo tener inclusive copias de respaldo de solo esos archivos invitados y hacer los invitados portables. ¿Qué quiere decir con esto de portables? Que yo puedo irme a VMware, instalarlo en otra máquina y sobre esta máquina montar esos archivos y que empiecen a correr. Por ejemplo, eso evitaría que a la hora de que me falle este hardware en algo ya se termina la vida útil de ese sistema, sino que gracias a la virtualización, a estos sistemas que son no emulados como otros programas que hay, sino precisamente virtualizados, que se comuniquen directamente con ese hardware, pero que a la vez, como tienen un hypervisor, que en ese caso es VMware, se maneje una relación entre las máquinas invitadas y propiamente el hardware en el que se montó el sistema. Entonces, el problema es que cuando yo quiero hacer este backup, más o menos como ya lo habíamos definido, tendría que excluir esos archivos de invitados y poder tenerlos ya sea en otra partición del disco duro o en otro disco duro como lo hemos representado aquí.